We don't know where the sun come from. We don't know where the tree come from. But how I know my personality, there are Christian, there are Islamic, and there are some believe on natural things. Mm-hmm. But our history, when we learn from our parents, we believe on natural things. Which kind of natural things is mountain? Because when you read an history, we have the mean that of mountain is called Oldoinyo Lengai. And this one, when you translate in English, it's become the mountain of the God, the mountain of the God. En esta ocasión, me desplazo desde Arusha hasta el pueblo de Montaumbu. Lugar turístico por ser el punto de partida de muchos safaris y tours. Aquí cerca encontraremos lugares tan famosos como el Serengeti y el Ngorongoro. Aunque realmente se pueden hacer otras muchas cosas en este lugar, como por ejemplo conocer a los masáis y a sus extrañas tradiciones. Nos vamos a meter por la sabana a ver los volcanes y los lagos que hay por allí. Vamos a intentar no pagar ninguna entrada porque está todo carísimo. A ver qué podemos hacer. ¿Qué pasa, Matthew? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿No? Estoy bien. ¿Tú? De Masai, pero habla de todo, ¿no? Sí, hablo mucho. Hablo español, hablo poco inglés, hablo bien swahili, hablo también Masai. Sí, Montaumbu es el punto ideal para adentrarse en tierras masáis. Desde el pueblo, cogemos una carretera que se adentra en la sabana. Este paisaje se extiende por kilómetros y kilómetros. Pese a las duras condiciones del terreno, los masáis han permanecido en estas tierras desde que llegaron alrededor del siglo XVII. Desde entonces, se han dedicado principalmente al pastoreo. Es por eso que el ganado es el bien más preciado que tienen. Como hombre, si quieres casarte con una mujer masái, tienes que ofrecer cierta cantidad de vacas como dote. Vamos, que aquí yo no podría casarme nunca. Primer día de sabana. ¿Estamos preparados? Aquí, con los masáis. Me van a hacer compañía durante todo el trayecto. Bueno, uno de ellos, ¿vale? Your name is? Lobico. Estamos con Lobico, un masái que me va a hacer compañía durante este trayecto por la sabana para ver el volcán. ¿Cómo tenemos el volcán? Duño Lengai. Duño Lengai. ¡Vamos a ello! El único dios que existe en la cultura masái se llama Lengai. Esta es una deidad dual, andrógena, que simboliza tanto el lado benigno como el maligno del ser. De este dios viene la elección del pueblo masái dedicarse al pastoreo. Es por eso que siempre van con un cayado y lo más sagrado para ellos es el ganado. Según la leyenda, Enkai creó a tres grupos de personas y a cada uno les ofreció una forma diferente de vida. A los primeros, les regaló animales salvajes para poder cazar. De aquí salieron los primeros cazadores. Al segundo grupo, Enkai les dio semillas y granos para poder cultivar. De este colectivo nacieron los agricultores. El último grupo fueron los masáis, a los que Dios les ofreció el ganado y la tierra para poder vivir. Es por eso que siempre han utilizado la vaca para todo. Construyen sus casas con caquita de vaca, duermen en colchones hechos con piel de vaca, además de beber su leche y comer su carne. Aunque tienen algunas tradiciones dedicadas a su dios, lo único que les entretiene de la rutina es el baile y la música. Sin embargo, poco a poco han ido cambiando con la llegada del cristianismo. Los masáis adaptaron la nueva religión a sus antiguas tradiciones. Los cambios en las creencias son momentos críticos en la historia de la humanidad. No sabemos bien cómo estos pueblos acaban adaptando el cristianismo a su forma de vida, pero creo que al menos se tiene que dar una de estas tres opciones. Uno, que el intercambio entre culturas genere curiosidad por lo nuevo. O dos, que haya cierta crisis existencial o pérdida de la identidad, que le encamine a la interiorización de un nuevo dogma. De esta forma, creer en un nuevo dios quizá les proporcione respuestas y seguridad. O por último, y también posible, que la nueva religión sea impuesta con autoridad.
Estamos en el poblado de Eungaruka, hemos conducido como 2 horas más o menos y yo estoy flipando porque este pueblo está en medio de la sabana. Es como un pequeño oasis porque tiene plantaciones de banana, tiene un poco de todo. Y bueno, y aquí lo que más hay son masáes, porque esto es como territorio masái. Todo lo que viven aquí, masáes. Esto es lo que pasa aquí en la sabana, que acabamos lleno de polvos. ¿Sí? Fijaros, lo peor de todo es mi mochila. ¿Cómo está? El Ondoño Lengai sigue siendo la montaña más importante para los masáes. El mismo nombre traducido significa montaña de Dios. Y, realmente, se trata de un volcán en activo desde hace cientos de años. La última erupción fue en el 2019. Para los nuevos masáis cristianos, cuando alguien fallece, su alma viaja hasta esta montaña, como si fuera la puerta hacia el cielo. Hoy día, este lugar es un punto de peregrinación para los masáis de la zona. Muchos de ellos caminan hasta aquí y se quedan durante varios días. Seguimos la carretera que va hasta el Nagora Tron, pero nos paramos antes de llegar para no tener que pagar la entrada. Después de caminar un rato, llegamos a nuestro destino. ¡Estamos! Hemos llegado ya a un mirador donde podemos ver la montaña Dios de los Masáis. No sé bien qué habrá arriba, ¿no? Será como un Monte Olimpo, yo creo. No sé si es que es el mismo Dios la montaña, o es que hay dioses que habitan en él. La verdad, aunque la carretera está difícil, era espectacular. He podido ver cebras, gacelillas, de todo, tribus masáis, pueblecitos. Yo creo que vale mucho la pena venir hasta aquí. Un poquito más adelante se cuenta un control policial donde hay que pagar una entrada para entrar al lago, me parece. El lago Natron. Pero bueno, hasta aquí podemos venir sin pagar ni nada. A 3.188 metros de altura se encuentra el Olimpo de los Masáis. Una montaña que se eleva como un dios por encima de la inmensa sabana. Llegar al cielo es el propósito para muchos, y las montañas siempre han tenido algo de místico, ya que nos demuestran que es posible alcanzar el cielo para poder sentirnos como los dioses del firmamento.